Está tomándome de mi coca. Mire, mi hijo, yo a usted creo que ya es momento de llevarlo en las patojas, para que se haga hombrecito, comience a ayudar a la casa, media vez usted pues pruebe los manjares de las mujeres. Yo creo que vamos a tener un compañerismo, porque yo a usted ya no lo puedo dejar solo, hombre. Cuando me voy ahí con las, pues a ese lugar donde lo voy a llevar, usted no tenga pena. Mire, usted, yo sé que va a responder, patrón. Yo tengo confianza en usted. Sí, señor. Ah, usted me ha dejado sorprendido, papá. Dice, ¿para qué sirve usted? ¿Para qué o qué? Yo quiero ir a jugar tenda, quiero ir a jugar maquinitas. ¿Cómo, para qué quiero yo ir a probar de lo menos bueno? ¿Cómo así? ¿De lo que cocinan las mujeres o qué? ¿De qué? Bueno, para eso tenemos a mamá, pues. Mire, pues, mi hijo, ¿cómo le cuento, pues? Digamos, su mamá, pues, ya no va a regresar, hombre. Lastimosamente, pues, se la llevó por ahí la mala suerte, pues, y nos quedamos solo usted y yo, y pues, a lo que yo lo voy a llevar es para que usted ya comience a pensar como hombrecito, hombre, de otra manera. O sea, ya usted va a jugar otro tipo de cosa. Digamos, el tenta lo va a usar usted en el tenta de una chiche, de una sumarrita, de que vaya sobando así la piernita de la patoja que le voy a llevar. Entonces, usted, pero bueno, pues es lo que le va a cocinar ahí la patoja que lo va a llevar. Le va a cocinar algo sabroso y lo va a hacer diferente cuando salga de ahí, hombre. Le va a hacer bien, le va a caer bien. Ya va a ver usted. Ya en el momento, pues, ahorita usted se imaginaba saber qué cosa. Y bueno, ahí va a ver, ahí va a ver. Le va a gustar, eso sí. ¿Cómo es eso? Me ha cocinado y ya no va a venir mamá. ¿Cómo así? O sea que me estás usando como usa encarnada para ir a conseguir otra, vaya a cocinar otra mi mamá. Otra mi mamá me voy a conseguir. Mira, papá, creo que tengo conjuntivitis en el ojito, pues está viendo las gallinas cogiendo. Mire, creo que me dio conjuntivitis. Ay, ahora me viene el otro. Ojo, pues está viendo los chuchos cogiendo. ¿Ya ve? ¿Ya? ¿Y qué? Voy a hacer lo mismo que hacen los chuchos. Lo mismo que hacen los chuchos. Eso me va a doler, papá. Eso me va a doler. Mire, pues, mi hijo, en realidad le voy a decir, su mamá, pues, se fue, pues, con aquel animalejo, cabrón, ¿cómo se llama? Toromuco. Aquel hijo de madre que le colgaba algo ahí en medio de las piernas, pues sí, se le antojó ahí a la vieja y pues, ni modo, se fue, hombre. Y bueno, acuérdate que su papá ya tiene nueva entretención, ¿ya? Y yo le voy a conseguir a usted una nueva entretención, porque eso está usted ahí detrás de la gallina y va a correrle y va a correr. Eso ya no. Es que usted anda corriendo, entonces lo vamos a hacer. Usted necesita despertar, hijo. Ya, de la situación, de ¿va? Entonces, usted ya mañana, digamos, como que, digamos, en unos 15 minutos, tal vez ya tiene así como una tacita así de birria, de cerveza, se anima ahí conmigo, echamos unos litros y ya, después se agarra usted, parejo, hombre, ¿va? Entonces, a usted no le va a doler, ¿va? Porque usted va a dar. Bueno, eso ya lo va a saber usted a la hora de que se meta. Ya, de eso, ahí va a ver. La patoja lo va a guiar ahí. Primero Dios. Vale. Ay, sí, Toromuco, ¿cómo venía aquí a la casa con la mamá? ¿Cómo venía aquí a la casa con la mamá? Que se haga el fin el Toromuco aquí a ayudarme a colgar la ropa, decía la mamá. Entonces me daban para que me fuera a la tienda a comprar unos picarones, que es mía. Y yo, cuando regresaba, que afuera con mi bolsita,
Y hablando de dar, yo escuchaba a la mamá que decía, dame, 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 qué rico, qué rico. Entonces yo creo que me sacan de la casa para quedarse con el turrón, porque nunca me querían dar, papá, me quería quedar. Y yo no quiero ir a ningún lado, me quiero quedar aquí en la casa jugando Fortnite. El Fortnite tiene mi squad. Yo con mi squad me quiero quedar jugando con el Fortnite, papá. Hay que coger gente que ya estoy bien pro, ya no soy noob, papá, me quiero quedar aquí en el Fortnite. Ahora más cerveza, sabe raro, sabe como cuando tomamos los orines de caballo, cuando no teníamos nada que tomar allá en el bosque, pero en esa aventura matando monstruos, ¿sí?